arrancamos, estuvimos en febrero con la pretemporada, que fue obligatorio para el grupo de competencia y abierta para quienes quieran arrancar y empezar a moverse. Y ayer ya empezamos con todos los grupos completos. Bueno, muchos chicos, hemos visto chicas y chicos. Sí. Ayer empezamos con el grupo inicial, semillero, grupo de competencia, y hoy tenemos, se está yendo el grupo avanzado, llega el grupo intermedio, después siguen las juveniles y las adultas, así que un martes bastante cargadito. Bueno, con mucho por delante, ¿no? ¿Tienen alternativas de competencias? Contame un poquito de eso. Sí, ya tenemos los proyectos de competencia, ya tenemos el grupo armado, empezamos a trabajar y proyectar las categorías y las disciplinas, y también con proyectos de torneos amistosos, encuentros amistosos para aquellos que vienen a hacerlo de manera recreativa, y bueno, ya pensando también en ir de a poquito planificando lo que es el show 2023. Nosotros tenemos los cupos completos, nosotros abrimos inscripción en diciembre y la cerramos también, bueno, por una cuestión de espacios y de grupos, es limitado el cupo. Lo que estamos haciendo es recibir lista de espera, por si algún patinador se da la baja, se va a ir llamando a medida que estén en la lista. Vemos desde que son de muy chiquitos, contame desde qué edad tenemos acá. Y ayer empezaron peques de 4, algunos 3 y pico, y bueno, hasta las 40 y pico, que son las nuestras adultas, así que sí, variadito en edad, y bueno, nuestro varón Dylan, que está siempre firme como cada año. Ceci, las mamás que quieran anotarse a los chicos en lista de espera, ¿cómo pueden hacer? A través de la página del Facebook o Instagram, nos encuentran como Patín Promesas, y si no, ahí también pueden encontrar el teléfono mío o el de Gaby, o acercarse los días de entrenamiento. Nosotros estamos lunes de 18 a 21 horas, martes y jueves de 18 a 22 horas, miércoles de 18 a 19, y bueno, y algunos sábados intercalados que viene el profe de Córdoba. Así que bueno, nos pueden encontrar también acá en el Zoom.